Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resident Evil Code Verónica. Aquí estamos en compañía de Chris Redfield, el cual está pues intentando liberar a su hermana Claire, que había quedado atrapada con el cadáver de, por desgracia, en paz descanse, el cadáver de Steve. Y bueno, pues la idea ahora mismo es abrir la puerta de donde está, como digo, encerrada con ese cadáver y salir de aquí cuanto antes y escapar de Alexia Ashford, de Wesker y de todos. Así que, bueno, conseguimos en el último capítulo esta tarjeta de seguridad que nos la proporcionó la propia Claire para, bueno, era una tarjeta de seguridad para activar el sistema de autodestrucción. Teníamos también esta llave, ¿vale? Esta llave que era de la sala de esterilización. Concretamente es esta, ¿vale? Esa puerta que veis ahí en verde en el mapa, que deberíamos abrir. Y teníamos también, si no recuerdo mal, efectivamente una sala sin abrir. Concretamente en este mapa, la que está en la parte superior derecha, ahí en amarillo, que es el primer sitio, de hecho, al que vamos a ir. Vamos a dejar aquí, en principio aquí dejaremos en el baúl. ¿No teníamos un baúl aquí? No, no teníamos un baúl aquí. No teníamos un baúl, pues tenemos que dejar algo en el baúl, ¿eh? Tenemos que dejar en el baúl. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vale, vamos a salir por aquí. Vamos a ir a dejar cinta al baúl. Vamos a dejar la llave de la puerta. Podríamos utilizarla y nos quitamos de ella. Es una opción. ¿Era por aquí? Para ir hacia el baúl. No, no era por aquí, creo. Era por aquí. Para ir hacia el baúl, creo que era por aquí. Vale, salimos por aquí. Este era el pasillo donde estaban los dos brazos estos de las plantas. Efectivamente, y el baúl estaba aquí, ¿no? ¿Estaba aquí? Sí. Vale. Vale, vamos a ver. Deja la cinta por aquí. La dejamos concretamente aquí. Teníamos... Bueno, en general no vamos mal. En general no vamos mal. Podríamos dejar un par de huecos. Es que la tarjeta esta de emergencia todavía no sabemos si la vamos a tener que utilizar. Entonces... Vamos. Nos la llevamos. O no. Es que luego nos puede costar otro viaje. Venga, vamos a dejarla de momento. Vamos a dejarla de momento. Y esta llave la vamos a usar en la puerta que la tenemos que usar. Con la idea simplemente de abrirla. Que la puerta en cuestión teníamos que bajar por... A ver. Teníamos que bajar donde estamos. Estamos aquí. Hostia, pero desde aquí estoy perdido. Desde aquí no sé cómo puedo... Porque el hall principal... A la parte de abajo no podemos llegar, tío. Me parece, ¿eh? Desde aquí. Hostia, es un problema eso, ¿eh? Porque que yo quería quitarme la llave de encima. Me parece que no podemos llegar, tío. No tenemos un ascensor. Sí, sí que podemos. Pero tenemos que pasar... Uf, pero tenemos que pasar por la sala donde está... por donde está Alexia. Cosa que quiero evitar en la medida de lo posible. Que a lo mejor no podemos evitarlo, pero... Bueno, de momento déjala aquí.
De momento vamos a dejarla aquí. Y luego habrá tiempo de cogerla. Vamos a ir primero a la sala esta que os digo. Y después ya, si no, nos queda más remedio que ir ahí. Que me parece que no nos va a quedar más remedio porque no hay otra manera de abrir la puerta. Pues bueno. Ya lo haremos, llegado el momento. Vale, bajamos por aquí, Chris. Y ahora tenemos que ir, aquí había un zombie. No sé si tenemos que ir hacia donde está el zombie. Un second. No tenemos que ir a donde está el zombie en principio. Es por aquí. Oh, dos plantas verdes. Pues mira, ya. Pues ya con esto. Vamos a cogerlas, pero. Están equipando bien, ¿eh? Creo que va a haber enfrentamiento final en breve. Aquí no hay nada, en principio. ¿Y esta puerta? ¿Qué esconde esta puerta? No se oye nada. Aquí hay un mobiliario fascinante. Aquí no hay nada útil. Hostia, es una habitación muy similar a la que había en la residencia privada, en el palacio. Se parece muchísimo, vamos. Lo mismo, mobiliario fascinante, no hay nada útil. La cama. Es que es una habitación exactamente igual. Espera, no he terminado de investigar. Pero no es la misma habitación, lógicamente, porque la otra habitación estaba en el. En la otra zona. Pero es clavada, ¿eh? La tapa de la caja de música está cerrada. Se ha quitado el zafiro azul. Hostia, nos harán falta las joyas del cuadro. Nos van a hacer falta las joyas del cuadro, que yo ya las había puesto en el cuadro. No, porque con las joyas conseguimos abrir. La caja de música está funcionando. ¿Para la caja de música? No, de momento no. Aquí un mobiliario fantástico, no hay nada útil. Aquí expuestas muñecas antiguas, podrían ser de Alexia. Hemos abierto la puerta, que ya se queda abierta por la otra parte del pasillo. Tendremos que parar la caja de música, supongo. Sí, la paramos. Supongo que no nos queda más remedio. Se ha quitado el ruido rojo. Se ha quitado el ruido rojo. ¿Y dónde está el ruido rojo? Quiero decir, se ha quitado, pero ¿dónde está? Y cambia algo en esta otra sala, sí, al parar la música. No. Hostia, tendremos que ir a por las piedras al cuadro. Claro, sí, claro. Tenemos que ir a por las piedras. ¿Por qué? Os lo voy a explicar, lo acabo de entender. Tenemos que ir a por las piedras porque esas piedras nos han permitido entrar a esta zona. Ahora sí que podemos entrar a esta zona, porque tenemos todas las puertas abiertas. Pero podemos entrar bajando otra vez a enfrentarnos a Alexia y abriendo la puerta de la que tenemos la llave. O sea que no hay nada más narices que ir por allí. Básicamente no hay más narices que pasar por ahí, sí o sí. Uf, ¿cómo está esto, tú? Aquí no hay nada, ¿verdad? No, pues. A ver, creo que no hay nada. Como no vamos. No vamos sobradísimo de munición.
Podríamos ir así a enfrentarnos a Alexia, ¿eh? Yo creo que podemos ir así, no lo sé. Yo creo que podríamos ir así. Llevamos 11 granadas, llevamos munición de escopeta, pistola. Yo creo que no está mal, ¿eh? Vale, vamos a ver. Entonces hay que volver al baúl. Hay que volver al baúl. Coger la llave. Dejaremos las plantas verdes, seguramente. Espérate. Siempre me confundo en este pasillo. Vamos por aquí. Coger la llave, dejar las plantas verdes y a por Alexia otra vez. No hay más narices. No hay más narices, gente. De hecho, incluso creo que voy a guardar otra vez. Porque hemos... A ver, no hemos hecho gran cosa. Hemos cogido solo estas plantas y tal, pero... Pero bueno. Tenemos que coger las dos piedras. Ah, bueno, y la llave que la tenemos que usar. O sea, por lo menos tres huecos tenemos que llevar. No sé si guardar otra vez, tío. Cartuchos de escopeta no los vamos a llevar. No hemos hecho gran cosa, es que guardar... Pero... Vamos a guardar, tenemos muchos guardados. Vamos a... Otro viajecito, vale, pero guardamos tranquilamente, así si nos matan... Solo tenemos que ir ya a enfrentarnos a Alexia, ¿sabéis? Dejar la cinta e irnos a... Ya hemos cogido nuestras plantas, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Si no, si estuviéramos escasos de cinta, pero... Vamos sobradísimos. Entonces, hacemos otro guardado, nos aseguramos tranquilamente. Y ya está. Un segundo, gente. Vale, seguimos. Me habían llamado al teléfono. One second. Espérate que no sé ahora dónde está la sala. He guardado aquí. He perdido con el, con la pausa, he perdido la ubicación. Vale, a ver. Guardamos aquí. Usar la cinta, sí. Guardamos. Podemos guardar aquí, realmente. No hemos gastado munición. Vamos a sobreescribir ahí. Guardamos ahí. Y a ver qué pasa. Y ahora ya volvemos, dejamos la cinta. Y a por Alexia, gente. Es que no hay más. No hay más. Otra vez me voy a equivocar, ¿verdad? Vale, esta es la puerta de salida. Es por aquí. Tenemos que volver otra vez ahora por aquí. Pero primero voy a dejar la cinta para tener un hueco más libre. Uy, no te quedes ahí atascado, Chris, por favor. Ahora por aquí. Los paseitos, gente, los paseitos. Los paseitos de los Resident Evil, ¿eh? A ver, también es verdad que es porque yo juego así, ¿eh? Hay gente que va más a saco y no lo hace así. Pero no es mi caso.
Correcto. Estaba pensando si había hecho bien la cuenta de los huecos. Creo que sí. Creo que sí. Vale, ahora hay que salir por aquí. Y aquí tenemos a nuestra amiga Alexia esperándonos para las fiestas. Tenemos que bajar sí o sí. ¿Está aquí Alexia? Hostia, esta no la ha visto de venir, ¿eh? Sí. No volverá a necesitar la llave. Sí, echamos la llave. Hostia, esta no la he visto de venir. ¿De verdad no está aquí Alexia? Resucitó, pero yo pensaba que iba a estar aquí. Bueno, pues el paseíto así un poco inútil, pero bueno. Bueno, puerta abierta, que es lo importante. Vale, y ahora hay que analizar por dónde tenemos que ir. Claro, pero las joyas seguimos sin tenerlas, entonces. A ver, tenemos el pasillo. Tenemos el ascensor. Este ascensor iba hasta la parte de arriba. Hostia, estoy un poco perdido ahora. Me ha descolocado porque pensaba que íbamos a poder recuperar las piedras. Espérate. Vamos a echar un vistazo arriba. Por si acaso. Espérate. Porque pensaba que me iban a hacer falta las dos piedras, la roja y la azul. Pero para eso tendrían que estar por aquí en algún sitio. Aquí no están, ¿no? No están. Vale. Hostia, pues sí que me ha descolocado esto, ¿eh? Y por aquí tampoco. Pues está todo derruido, pero no... No parece haber nada. Vale. ¿Y aquí? Tampoco. Pues esto me acaba de descolocar, gente. Pero totalmente. Pero totalmente, porque si yo ahora salgo aquí... Vale, con el ascensor puedo subir... ¿Cómo puedo llegar hasta Claire? Vamos a ver. Me estoy liando yo con el mapa. Claire está ahí, vale. Claire está aquí. Tengo que poder ir por aquí por el ascensor. ¿No? Era por el ascensor por donde se podía, ¿no? Es que ya no me acuerdo, tío, de esta... Por este ascensor. Vamos, lo que tenemos que hacer es activar el sistema de emergencia, por otro lado, ¿eh? También te digo. Buah, pero por aquí no, por aquí no. Hostia, gente, estoy un poco perdido ahora mismo, ¿eh?
La tarjeta se puede utilizar. Vamos a ver, tenemos la tarjeta. Tenemos las libélulas, vale. Todo eso se puede utilizar en la parte de arriba. Vale, y si se puede utilizar en la parte de arriba, entonces, ¿para qué me hacen venir aquí para...? ¿Coger la joya? Sí. Pero estas joyas no nos valen para lo de arriba, ¿no? Joya azul. ¿O sí? Estas joyas no sirven. Vamos a probar si estas joyas nos sirven para lo de arriba. Pero la historia, si es así, funciona con energía eléctrica. A lo mejor hay que quitar la electricidad de aquí. Pero si quitamos la electricidad no podemos entrar aquí. ¿O no? Sí, 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 vale, espera. Vale, espera. Espera, deja la joya. Deja la joya. Ya, estas son las joyas que necesitamos para arriba, tío. Espera, ya. Creo que ya ha caído. Ya, que por eso nos lo marcaba en amarillo, tío. Sí, devuelve la joya de momento. Lo que quiero es ahora quitar las joyas sin que el tigre se dé la vuelta. Entonces, voy a quitar la luz. Que de hecho puedo hacerlo directamente por aquí. Y aunque esta puerta se me cierre, ahora tenemos abierta la otra, con lo cual vamos a poder volver a entrar a esta sala. Cosa que antes no podíamos hacer si quitábamos la luz. Correcto, ¿no? Vamos a quitar aquí la luz. ¿Mover la palanca? Sí. Vale, con esto quitamos la luz. Llevamos... Vale, bien. Sí, bien. Creo que he visto la luz. Nunca mejor dicho. Ahora podemos dar la vuelta por aquí. Hostia, esa puerta que parecía que era una chorrada, al final va a ser súper importante, ¿eh? Tenerla abierta. Ahora volvemos aquí a salir al hall. Y como ya no está la luz activada, entiendo que el tigre no se va a girar y vamos a poder coger las dos joyas y utilizarlas en la habitación que acabamos de ver arriba. Entiendo que va a ser así, ¿veis? Aquí ahora no hay luz. Entonces, como no hay luz, sí, cojo la joya izquierda, joya azul, y el tigre no gira, efectivamente. Sí. Vale, perfecto. Tenemos las joyas, gente. Genial. Y ahora vamos a ir otra vez a la parte de arriba. Si Alexia no está por aquí ahora cuando hayamos cogido las joyas. Vamos allá. Ahora volvemos a entrar por aquí. Bien. Bueno, me ha costado un poquito ver qué era lo que había que hacer. ¡Buah! No. Cerdo, no. Menuda ristra de disparos, chaval. ¿Cómo vamos de balas? Me estoy quedando sin balas de pistola. ¿Vamos en verde? Sí.
No, sin balas. Gasto la de ácido, por ejemplo. Vale, gasto la de ácido. Uf. Sin balas de pistola, gente. Aquí nos han limpiado bien, ¿eh? Aquí nos han limpiado bien de munición, pero bueno. No quedaba más remedio, te meten ahí todos los zombies en el pasillo. No te queda otro remedio. Vale, entonces ahora, aquí. Utilizamos la joya azul. Eso es. La tapa de la caja de música está abierta, ¿vale? Y la joya roja tendremos que utilizarla en la otra, obviamente. Digo yo. Hay una placa de caja de música. ¿Coger la placa? Sí. Habrá que cambiarlo de habitación, entiendo. Vale, lo mismo que hicimos en el palacio. Usamos esto. Y pasa exactamente lo mismo que pasaba en el palacio, tío. Exactamente lo mismo. Subir arriba, tío, no vamos. No vamos a espectacular de munición, ¿eh? Pero bueno, va. Subimos la escalera. Tiene exactamente el mismo mecanismo. Uf, los latidos. Los latidos, verás tú que la he liado yo viniendo aquí. Verás tú que la he liado, que teníamos que haber traído más munición. Hay cinta. Vale, aquí hay cinta de guardado. De momento no. Sabemos que está ahí, pero de momento no la vamos a coger. Aquí no hay nada útil. Aquí hay una llave. Aquí hay un retrato de un hombre. Hay un gran arañazo en el lienzo. Puede ser Alexander, ¿no? Puede ser el padre. Uf, munición. Vale, sí, sí. Munición, sí. La munición es bien. De hecho, la vamos a combinar directamente con la pistola. Ahí la combinamos. Directamente. Plantas... ¿azules? No, verdes. Vale, tenemos dos hierbas verdes, tenemos cinta. Tenemos esta llave que la vamos a coger. Este es el cuerpo de la libélula, gente. Libélula, exacto. Este es el cuerpo de la libélula, gente. Exactamente. Ahora ya tenemos el cuerpo de la libélula completo para ir a la parte de arriba. Vale, y bien. Vamos a examinarlo. Es una libélula que no tiene alas, pero las alas las tenemos. Las tenemos por otro lado. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? Es nada más que la cinta. Pues cogemos la cinta, un poquito más de cinta, por si no teníamos. Pero muy silencioso está esto, ¿eh? Nada más, ¿no? Parece que no hay nada más por aquí. Aquí tampoco, vale. Parece que no hay nada más. Parece. Oro parece, plata no es. Ok, pues bajamos. Venga, otro pasito, poquito a poco. Poquito a poco, ahora bien, ¿ahora qué tenemos que hacer? Aparte de guardar. Ahora hay que dirigirse ya a la parte de arriba, que es donde está la libélula y donde está con la tarjeta y... Hay que ir con la tarjeta y con la libélula completa. Sin más.
sin más. Yo creo que no, no hay más misterio. Aquí no habrá zombies otra vez, ¿no? Vale, teníamos que ir por la... por aquí. Vale, ahora se trata de, como digo, de montar la libélula y ya ir con la tarjeta arriba. Nos hacen falta las dos cosas seguro para la parte de arriba. Bueno, bueno. Y ya será jefazo final. O sea, arriba ya cuando queramos escapar, pues Alexia, Wesker o a saber quién, pero jefazo final. Obviamente. O sea, que quizá hay que ir con todo ya, ¿eh? O sea, no solo escoger la libélula, sino... hay que ir absolutamente con todo ahí ya. Con todo lo que tengamos. De hecho, podríamos ir incluso con más... bueno, hierbas nos han sobrado al final. Que es una locura, ¿eh? O sea, al final hierbas... si esto es el final, que yo creo que sí. Tenemos la Magnum también, es que... claro. Vale, cógete las cuatro... combina esto con esto. Perfecto. Tenemos la libélula de oro. Una libélula hecha de piedras preciosas y la tiene todas las alas. Efectivamente. Vale, tenemos la libélula. A ver, esto lo podemos combinar con esto. Perfectamente. Liberamos otro hueco. ¿Qué más vamos a poder coger? La Magnum. Es que me la voy a, es que me lo voy a llevar todo. Pero claro, no te puedes llevar todo tampoco, porque... me llevaría las llamas, es que me llevaría muchas cosas. Me llevaría muchas cosas, pero claro, me tengo que dejar hueco para la tarjeta. Entiendo que me tengo que dejar hueco para la tarjeta, obviamente. El maletín de aluminio algo tendrá también. Me llevo Magnum. No, pero claro, la Magnum... es que igual tenemos que dejar la pistola, ¿eh? Igual es conveniente que dejemos la pistola, tú. Me tengo que llevar también cintas de guardado, pero bueno, eso es un hueco que luego podemos recuperar. Vale, no, no hace falta. Vale, vamos a guardar. Viajecito para guardar, lo primero. Viajecito para guardar. Porque no me fío ni de la camisa que llevo. Me saquen zombies aquí otra vez, por favor. Sería un detalle. Por cierto, esta parte del pasillo antes no hemos ido, ahora ya no hay zombies. Por si hubiera algo más. No hay nada, ¿no? No hay nada, vale. No hay nada. Ok, vamos aquí. Guardamos. Y es que ya creo que podemos ir así a full, ¿eh? ¿Usar una cinta de tinta? Sí. Por ejemplo, aquí. Vamos, Chris. Vamos, Chris. Grande, Chris. Uf, estoy un poquito hasta nervioso, ¿eh? Porque es que veo que esto es el final ya, ¿eh? Veo que ya esto es el final. La música épica y bueno, y que ya no tenemos objetos, que ya hemos cuadrado todas las piezas del puzzle prácticamente. Delatan o denotan que esto es el final, ¿eh? Y estoy nervioso porque ha sido una aventuraza. Ha sido una aventuraza este Code Verónica. Sin duda. Vale, dejamos la cinta. Y ahora hay que decidir. ¿Nos llevamos algo más de salud? Ok.
Nos llevamos algo más de salud. No tenemos ningún spray. 24 cintas de guardado, ¿eh? A ver, de munición. No, o nos llevamos las llamas. Yo creo que de munición vamos muy a tope. No sé. De munición vamos muy a full, ¿eh? Vamos a llevarnos esto. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Vale, llevamos todo, ¿no? Llevamos la libélula, llevamos la tarjeta. Perfecto. Pues venga. Al lío, gente. Ha llegado el momento de la verdad. Hay que ir. A ver, que me aclare yo. Vale, podemos ir directamente por aquí. A ver, yo creo que munición. No sé cuánta comerá, pero. Hostia, llevamos mucha munición, ¿eh? Aunque las llamas nos las dieron. Le llevamos mucha munición, tío. Llevamos la Magnum y todo. O sea, por muy duro que esté el jefazo final que sea. Claro, que si hay dos jefazos, ¿qué? ¿Y si hay que vencer a Alexia y a Wesker? Eso no lo he pensado. Hay un hueco con forma de libélula. Aquí tenemos la libélula. Has abierto la puerta. Perfecto. Vamos a ver. Están los dos caos, ¿no? Vale. Ya. Estas balas. Nos han quitado aquí unas balas valiosas. Otra planta verde. Otra hierba verde aquí. Es que no sé si cogerla, tío. Tenemos muchas. Y aquí otra. ¿Y si usamos una? Por si nos han mordido o algo alguna vez. Es que no lo sé. Pero bueno, vamos a usar una. Así nos aseguramos estar al 100%. Hay una terminal. Aquí está el disparador del sistema de autodestrucción. ¿Usar la tarjeta? Sí. Has puesto la tarjeta de seguridad en la ranura. Introduzca el código de seguridad. Hostia, pero no tenemos el código. El código era. Espérate. Hostia. Esto me había olvidado completamente, tú. Esto lo ponía en un archivo. Diario de trabajador, no, ¿dónde estaba esto, tú? ¿Dónde estaba esto, tú? A ver, estaba en un documento, pero. No, este no era el documento. Informe de la hormiga reina. Hostia, ¿dónde está el documento, tío, que hablaba de esto? Informe Verónica.
Hostia, qué cagada, tío. Qué cagada lo de la... Lo de... No, es que en el diario de Alfred no estaba. Memorando a Alexander. Hostia, ¿dónde decía? No sé en qué documento decía, tío. Voy a buscarlo, un segundo. Voy a buscarlo tranquilamente porque no sé dónde decía. Dónde estaba la clave, tío. Espera, un segundo. Vale, gente, aquí está. Pone, el documento pone: recuerda que he utilizado el código de mi bella antepasada en el código de activación. O sea, sí. Tiene que haber algo en algún sitio relacionado con Verónica. En alguna sala que esté relacionada con Verónica, tío. Qué cagada, macho, no tener la contraseña. Que nos diga cuál es esa contraseña, porque la tarjeta no está, ¿no? Emergency. Aquí no está, tú. Hostia, qué cagada, macho. Pues tenemos que descubrir eso, ¿eh? Tenemos que descubrir eso, gente. Vale. Porque aquí no hay nada, ¿no? Es un disparador de seguridad para el lanzador. Es una emergencia, la cerradura se... Vale. Pero no hay nada. Espérate, ¿y dentro? ¿No podíamos bajar a la parte de abajo? Ya por echar un vistazo. Esto solo tiene una pasarela y ahí abajo no se puede bajar, ¿verdad? Ahí hay zombies. No, pues se tiene que poder. Vale, eso creo que... Vale, es que sabéis lo que pasa. Creo que eso va a ser la parte de la puerta del ascensor por el que tenemos que huir. Por eso hay zombies abajo. Pues no me va a quedar otra que repasar las habitaciones donde hubiera cuadros de Verónica o donde hubiera información sobre Verónica para saber el código, tío. Porque no sé dónde está ese código. Nos hace falta ese código, si no, imposible huir. ¿Veis? Esto es lo que nos va a dar, efectivamente. Esto, por aquí es por donde vamos a tener que cruzar y por ahí es por donde están los zombies, fijo. Bueno, y ahora este se levanta. Bueno. Pues muy bien. Es que claro, A ver, vamos a volver a echar un vistazo a la última sala en la que hemos estado, que había tantos cuadros. A ver si está ahí la clave, tú. Es que no... Igual estaba ahí y no la he visto. Vamos a ver. Igual estaba ahí y no la he visto, porque tendría sentido, porque esa es la última... Es la última zona que se nos abre, realmente. Entonces tendría sentido que estuviese ahí. Ay, no, que esta no era la habitación, era la otra. Es que si no es ahí, no sé dónde va a estar, ¿eh? Ya tendría que repasar a conciencia toda la sala donde habría un cuadro de Verónica o algo así. Como no esté aquí, en algún sitio. En el cuadro, tío. Aquí no hay nada útil. Arañazo en el lienzo. Aquí hay un retrato de un hombre. Y esto, es que esto no es nada, de verdad. Este biombo que hay aquí no hay nada. ¿Nos parece raro? Y no hay nada, macho. Pero nada de nada, ¿eh? Aquí por este lado tampoco. Bajar la escalera, no. Pues no, pensaba yo que igual en esta sala...
pero no hay nada, tío. Parece un hormiguero, no hay nada. Sí, bueno, estaba la llave, pero... No hay nada, gente. No hay nada. Pues esto me ha dejado rayado, gente. Bueno, vamos a... por no alargar más el capítulo. Y además voy a tener que dar un repaso a las salas. Voy a tener que dar un repaso a las salas donde había información sobre Verónica. No sé, tío. Es que aquí tampoco, en esta sala no... En esta sala no hay nada tampoco. Nada, nada. Voy a dar un repaso también ya a esta habitación, por si acaso, pero... Me ha descolocado, me ha descolocado. Lo de la clave ya lo ya parecía que lo teníamos, tío, pero no. Nos falta la maldita clave, colega. Nos falta la maldita clave. A ver, ¿tenemos cinta? No tenemos cinta de guardado, ¿no? Vale. Nada, pues vamos a tener que guardar y el próximo día resolver lo que haya que resolver. Porque aquí tampoco está, ¿no? Microscopio electrónico, parece casi antiguo. Una especie de panel de control. Aquí en la parte de abajo no nos dejaríamos ningún documento. Ya voy a repasar todo, porque... Pero me va a tocar repasarlo, yo creo, fuera de cámara, ¿eh? Porque si no... No hay nada sospechoso. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada. No tengo ni idea dónde puede estar la maldita clave. Perdón, es por aquí, ¿no? No tengo ni pajolera idea de dónde puede estar la maldita clave, tú. Pero bueno. No, no, joder, nos hemos ido. Estoy liando ya. Nos hemos ido por donde no es. Por de donde venimos. Estoy intentando hacer memoria. ¿En qué habitaciones? ¿En qué? ¿En qué salas podría estar esa clave, tío? Pero ahora mismo no se me ocurre. O sea, hemos visto muchas salas en las que había un cuadro de Verónica y tal. Pero ahora mismo. En la sala de guardado, precisamente creo que había una, de hecho. Vamos a coger la cinta. Yo que ya iba armado hasta los dientes porque digo, ya tenemos aquí el enfrentamiento final y nos hemos encontrado este bache, ¿vale? Nada. Resident Evil, gente, Resident Evil. Pues así. Volvemos por aquí a guardar. Es que en esa sala, pero creo que tampoco había nada. En la sala de guardado, sí que creo que recordar que había un cuadro de Verónica y tal, pero. Pero no, no creo que no había nada más, ¿eh? Ya que vamos, daremos también un repaso, pero... Me parece que no. Aquí no hay nada útil. Nada útil. Tan solo hay libros. Aquí está el cuadro de Verónica. La foto de una bella mujer, la matriarca de la familia Ashford, Verónica. Sí, pero no te dice nada, tío. No te dice nada de una clave ni te... No lo sé, tío. No lo sé. Bueno, es que teníamos aquí cartuchos de escopeta. Bueno, cógelos. No los habíamos visto. Aquí tenemos cartuchos de escopeta. Nos vendrán bien para el final, seguro. Bueno, pues nada. Guardaremos con la cinta, sí. Guardaremos con la cinta. De hecho, voy a sobreescribir en... aquí.
Y el próximo día veremos, tío. Voy a dar un repaso. Y si lo veo muy mal, pues tiraré de guía o lo que sea, pero... No recuerdo, tío. Es que no recuerdo... O nos hemos dejado algún documento por ahí. O no recuerdo ningún sitio donde podamos... Donde pueda estar la clave, macho. No lo sé. Bueno. Lo resolveremos. Resolveremos el enigma el próximo día. De momento aquí vamos a dejar el capítulo por hoy. Como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dar like, compartir en redes sociales, dejadme vuestros comentarios y suscribiros al canal. Recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace a Twitch y a Discord por si queréis uniros por allí. Y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente Let's Play. Saludos, gente, y hasta la próxima.